balón de su casa. Vuelve a jugar la pelota nuevamente el conjunto aurinegro. Bola para Marcelinho. Marcelinho encontrado a Dorneca. Quería meter ese balón interior para Gio Sermadini. Estuvo muy rápido para recuperar ese balón, porque ese balón no ha tocado el aro. Tiene que tirar ya mismo. Esa pelota la recupera Baskonia. Marinković en el triple. Ahí está el primer triple del encuentro, anotando Vanja Marinković. Ese 5 de 9 en el triple, ¿eh? Sí, además solo una pérdida. Bola estar arriba. Conjunto aurinegro, el equipo de Chus Vidarreta. Rokakopoulos, bueno, fantástico. Para el conjunto de Dusko Ivanović. Rokakopoulos que mira ahí lo que falta y consigue un triplazo tremendo. Buen partido el de Niko Rokakopoulos. Sasusali, no, sí, es experto también. Todo buena idea porque tiene muy buena mano Gio, ¿eh? Sí, sí, al final está calentando motores. Esperando para esta segunda parte. Hemos viene de meter 26 a Peristeri en la Champions. La entrada canasta. Bueno, ¿y este qué? Niko Rokakopoulos. Para Marcelinho Huertas, otra masterclass ahí del brasileño. Ahora, sin embargo, por hablar, acabó perdiendo ese balón que quería meter a Gio Sermadini. El contraataque, Moneke. ¡Moneke! ¡Pero qué bestia! Una posible falta, no han pitado nada los árbitros. Dorneca en su esquina, no, prefiero jugar con Gio. Creo que Gio seguramente pensaba que iba a lanzar de tres Dorneca. Y aún así se le escapó, le resbaló un poco el balón. Encima Moneke, Rokakopoulos. Ahí tiene ventaja con Kyle Guy, vale, y le va, vale, a sacar el 2-1. Baskonia no está muerto ni mucho menos, y va, si quiere el Lenovo Tenerife llevarse el partido, a tener que sudar todavía. Al 71, así que no sube la canasta. Indican que no están haciendo el tiro. Pues no sé por qué. A no ser que porque haya pitado el primer contacto. Estaría por delante en la clasificación, volvería a meterse entre los 8 mejores, fallando el segundo de los tiros libres Marinković, pero hay rebote en ataque, peleando hasta el último segundo Baskonia, anotó Chima Moneke.